Profesor Miguel, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo está? ¿Y usted? Mucho gusto de verlo, ¿cómo ha estado? Súper bien. Amigo, mire, ya estamos en la nueva clase. ¿Cómo están, chiquillos? De adulto mayor, chiquillos, ¿cómo están en sus casas? Muy buenos días. Esperando que se encuentren bien junto a la familia. Aquí estamos con el profe entonces para comenzar un nuevo día de actividad física. Esperando que estén con la ropita cómoda de siempre, esperando que estén con una botita de agua. Claro. Y su toallita para ir secando el sudor. Ya, chiquillos, profesor. Profesor, ¿estamos? ¿Comenzamos nomás? Comencemos. Ya. Entonces, tenemos el espacio en la casita y comenzamos con el calentamiento. Mientras colocamos el tiempo, vamos a comenzar con cuello. Vamos a derecha, izquierda, siempre suave y lento. Bien, siempre suave y lento. Muy bien, profesor. Lo veo con mucho ánimo el día de hoy. Excelente. Eso, ahora cuello atrás y mentón al pecho. Arriba, mirando al cielo, mentón al pecho. Eso es, excelente. Vamos, ahora terminamos cuellito, vamos con hombros hacia atrás. Muy bien, bien, hacia atrás los hombros, saco mi pecho. Excelente. Oh, qué rico. Muy bueno. Profe, trabajó el otro día, entonces este ejercicio a él le sirve mucho. Así es, hasta llegué a bailar ese día. Ah. El viernes sábado por la noche. Mire, ahora lo mismo hacia adelante. Bien marcada la circunferencia. Bien la rotación. Parece que son las 12, profe. Creo que sí. Muy bien. Pensé que era mi espalda. Son las 10 y vaya un incendio, quién sabe. Ojalá que no sea nada malo. Nada. Listo, malo. Soltamos el bracito. Entonces, vamos a elevar. Rotamos y llevamos hacia el hombro. Mucha calma. Solo movimiento de antebrazo. La parte de acá del húmero queda fija. Eso es, el bíceps y el tríceps quedan fijos. El tren. Profe, ¿lo escuchó el tren? Sí. ¿Qué pasa por la ventana? Qué linda tracción esa. Ya, soltamos entonces. Ahora vamos a un lado y al otro. Separamos un poco las piernas. Siempre un poco separadas. Eso. Vamos de un lado al otro, con mucha calma, eso. Unas dos más, antes que nos mareemos. Cadera, entonces, el famoso hula hula que dicen algunos. Bien marcado hacia la derecha. Otro tren. Ahí llegó, claro. Pasó una nave espacial por ahí. Cambiamos de lado. Eso, muy bien. Excelente, ya. Pasamos a la parte de la pierna ahora. Separamos un poco piernas y bajamos un poco para activar rodilla. Eso. Espalda recta siempre. Y bajamos suavemente hasta sentir que las bisagritas comienzan a tronar, a crujir. Ahí hay comerciales, en este momento está Motocross haciendo lo suyo en la corporación. Así es. Por si escuchan, hay un sonido de motos haciendo mortales acá. Cualquier momento pasa una moto por el cualquier frente. Momento. Bien, profesor. Excelente. Ahora circunducción de tobillo hacia afuera. Mira, qué increíble truco, mira qué truco. Un flip. Flip 360. Ahora hacia adentro. Se sigue así, nos vamos a los X Games de ESPN. El Dakar. Ahora cambio de pie. Circunducción hacia afuera. Muy bien. Se cayó el motociclista. Eso. Ahora hacia adentro, bien suave. Súper bien.
Ya, entonces ahora un poquito de tobillo. Movemos hacia arriba y hacia abajo. Extensión y flexión. Muy bien. No tan rápido, cada uno lo hace a su ritmo. Al mismo tiempo mantenemos el equilibrio acá. Muy bien. Entonces, aplauso. Soltamos la manito, deditos. Y comenzamos con el primer ejercicio que me tocaría a mí, profe. Perfecto. Parto usted, profesor. Muchachos, ya que estamos activos, comenzamos entonces con la marcha elevación de rodillas. Separamos un poco, no, las piernas no están separadas en esta ocasión, un poco más adentro de la anchura de mis hombros. Y comienzo. Elevo derecha, 1, 2, 3. Vamos a hacer 20, 4, 5, a un ritmo más lento, 6, porque por temas de tiempo no hacemos las repeticiones de siempre, tampoco para no aburrirla a ustedes. Lo importante es que con el profesor mostremos la ejecución de los ejercicios y que posteriormente ustedes lo hagan en sus casas. Si Así hacemos es. una repetición con el profe, no quiere decir que ustedes también. Según su capacidad, pueden hacerlo dos hasta tres repeticiones, chiquillos, ¿ya? Así que estamos haciendo ahora hasta 20. Esta elevación de rodilla, manteniendo el equilibrio. Muy bien, profe, nos quedan 3, ¿Ves? 2, 1. Perfecto, ¿ven? Listo, terminamos con ese ejercicio. Pasamos al número 2, profe. Aquí donde entro yo. Eso es. Chiquillos, bueno, el segundo ejercicio haremos una abducción de pierna con apertura de brazos. Profesor, ¿me Vale, sigue? sí. Le mostraré primero antes de ejecutar la serie con la repetición. ¿Ya? Manos al frente. Chiquillos, flexo un poquito la rodilla para recibir el peso del cuerpo Exacto, y esta impacto. rodilla, esta pierna queda completamente extendida. Extendido. Vuelvo. Vuelvo. Y vuelvo, ¿ya? Haremos 10, chiquillos, lo mismo que dice el profesor. Por temas de tiempo, se recomienda que trabajen 3 veces a la semana, mínimo, entre 2 series a 3 series y 10, 15 repeticiones hasta 20 repeticiones, ¿ya? Lo que ustedes puedan, profesor. Hágalo por ahí, porque yo lo ¿Sí? hago acá atrásito. Ahí, Excelente. sube. Ya, profe, como te quiera. Vamos, y 1, 2, 3, 4. 5, Seis. 6, movimientos suaves, 7, 8, 9 y 10. Excelente, profesor, ¿cómo quedó? Perfecto, profe. ¿Está Buen activado? ejercicio, sí. Impacto en rodillas Muy para bien. fortalecer mucho los ligamentos que sufrimos a esta edad. A la edad de nuestros amigos de la casa. Claro, Aún me queda tiempo, aún me queda tiempo. Ya, pasamos al tercero. Profesor, ¿Sí? Ya, entonces. adelante. Ahora comenzamos el tercer trabajo, que ya lo hemos hecho anteriormente en otros videos, así que debería ser más fácil, pero siempre es bueno repetirlo, que sería taloneo al glúteo. Ya, chiquillos, entonces, profesor, partimos con derecha y el profesor va a mostrar de Vamos. forma lateral y decimos derecha, 1, 2, izquierda, derecha, izquierda. Ahí mostramos el ejercicio. Lo mismo, ahora haremos unas 20, porque es un ejercicio corto, rápido, sencillo. Y en casa lo van a repetir de 2 a 3 veces, ¿vale? Entonces, profesor, ¿estamos Estamos listos? listos, profesor. Comenzamos en 3, 2, 1 y a este ritmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, chiquillos, 9, 10, la chiquilla igual en casa, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y 20, tremendo, muy bien, esa es. Vamos, fuimos al tercer ejercicio, vamos, profesor, con el cuarto Con el entonces, cuarto para ejercicio. tomar agüita. Desplazamientos laterales, chiquillos, con una sentadilla. La Uf. sentadilla, les mostraré. Pierna derecha, pasamos por delante de la izquierda, sigo, bajo lo máximo que ustedes puedan. Vuelvo, bajo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, profesor. Vale, Y profe. uno. Dos, ¿ya? Casi me voy. Chiquillos, posiciones. Profesor, vamos, profesor. ¿Estamos ready? Lo voy a hacer lateral. Excelente. Este ejercicio lo haremos 10 veces, chiquillos, ¿ya? Posiciones. Recuerda, paso la pierna derecha delante de la izquierda y ejecuto una sentadilla. Vamos, y uno.
2, 3, como la coca, profesor. 4, así es. Conocemos la media luna. 5, 6. Si voy a la izquierda, paso a la derecha primero. 7. Si voy a la derecha, paso pierna izquierda por delante. 8. Trabajo de coordinación también, qué bueno. 9. Buen ejercicio, profe, se sacó. 10. Excelente, profesor, ¿cómo quedó? Perfecto, profe. Con ganas de seguir bailando. Buen trabajo, sí, ahí una. Un zapateo. Un zapateo. Agüita entonces, chiquillos, vamos tomando agüita. Séquense el sudor. Pequeña pausa, nos hidratamos. Detalles. Una pequeña hidratación, manténganse en movimiento para ya continuar la segunda parte. Listo, entonces, profesor. Buen descanso. Mientras estamos recuperando aún, tomamos una sillita en la casa. Tomamos nuestra silla de trabajo, nos ubicamos firmemente, aprovechamos a descansar ahí, soltar un poquito las piernas y ahora vamos a elevar rodilla y vamos a aplaudir por abajo, ¿ya? Para esto nos tenemos que sentar más al borde de la silla, no en el respaldo, y elevamos la rodilla derecha y aplaudo abajo, izquierda. Lo mismo, bien profesor, qué nivel de conexión. ¿Ven? Así de sencillo y fácil, comenzamos de inmediato. 3, 2, 1 y hacemos 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcamos la pierna. 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10. Perfecto. Todo suyo el público. Todo suyo. Qué coordinación, profesor. Sí, perfecto. Me encantó. ¿Y ahora en silla de nuevo? Sí, ya. En silla. Chiquillos, la misma sillita. Trabajaremos lo que es tríceps. ¿Ya, profesor, me sigue? Por supuesto que sí. Nos sentamos en el respaldo de la silla. Ya. Mis manos en los bordes de la silla y comenzamos una elevación. 1, 2, haremos 2 series de 5 repeticiones, ¿ya? Por temas de carga. Bueno, claro. Y a medida que ustedes vayan ya fortaleciendo esa musculatura, agregaremos más repeticiones. ¿Listo, profesor? Listo, profesor. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, y 5. La pequeña pausa. ¿Cómo está, profesor? Eso. Súper bien. Buen trabajo, sí. Excelente. Pequeña pausa, chiquillos. Y vamos. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora entonces, aprovechando la sillita igual, haremos inclinaciones laterales para tocar el piso, ¿ya? Entonces, profesor, ya que está ahí, ¿qué es ahí nomás? Yo lo hago de esta manera. Comenzaremos mostrando primero, profe. Vamos al lado izquierdo. Eso es. Toco, vuelvo y vamos hacia el otro lado. Perfecto. Voy acá y luego hacia el otro lado. ¿Listo, chiquillo? Entonces haremos unas... ¿dijimos 10? 10. 10 por también el tema de la carga y la lateralidad, para que no pierdan el equilibrio. Entonces serían 3, 2, 1. Vamos por unas 10. 1, 2, 3, 4. Bien, chiquillos. Vamos, quedan 6, 5. Queda menos. 6, 7, 8, 9. Y la última, 10. Recordad que en casa lo pueden hacer hasta 3 repeticiones, profe. Así y aumentar es. De 10 y paulatinamente ir subiendo a 12, 14 y así sucesivamente. Claro, siempre tener en mente, chiquillos, que estamos en fase de adaptación en el cual las cargas las iremos aumentando a medida que pasen las semanas. Exacto.
Así que profesor, vamos, vamos con lo último. Con el cuarto ejercicio. Vamos de pie, chiquillos. Pies juntitos en este caso. Mire, profesor, ¿me sigue? Vamos. Comenzaremos un paso hacia atrás y un paso hacia adelante. Empezaremos con la izquierda, derecha hacia atrás. Vuelvo, izquierda hacia adelante. ¿Ya? ¿Me sigue, profe? Ahí estamos, súper bien. Excelente. Chiquillos, haremos 15 en pierna derecha atrás y 15 en pierna izquierda atrás. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente coordinación, perfecto, profesor. Sí. 12. Acá, 12, perdón. 13. Ve por haberme hablado. 14. 15, excelente. Vamos con el cambio de pierna ahora. Recuerda, la izquierda sale atrás y la derecha adelante. Vamos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Excelente, profesor. Bien, ¿cómo profe? Súper bien, buen trabajo. Muy bien. Trabajo de piernas. Ya para ir cerrando, chiquillos, haremos trabajos de elongación. Ya. En silla. Profesor, lo invito a tomar asiento nuevamente. Muchas gracias, profesor. En el cual me sentaré en el borde de la silla y dejaré caer mi tren superior. Una pequeña, ligera carga hacia mi pierna derecha. Vuelvo al centro, pierna izquierda. Vuelvo al centro y me elevo suavemente. Excelente. Vamos un poquito más atrás. Trabajamos tríceps también en silla. Vamos con la mano. Y apoyo, hago una presión, ejerzo una presión en mi codo. Cambiamos suave y ejerzo. Excelente. Me doy un abracito. Se acerca el día del amor, ¿cierto, profesor? No, de veras. Vamos a ir practicando. Hay que ir. Para abrazar a su mascota en casa. Muy bien, esto es una pareja. Eso. Vamos con cuello, chiquillos. Cambiamos de posición. Suave. Chiquillos, nos ponemos de pie. Pongo la punta de mi pie sobre la silla, puede ser en la pared, la patita de la mesa, y cargo mi cuerpo completamente hacia adelante. Estamos elongando todo lo que es gastrocnemio o conocido como GMM. Cambiamos. Vamos a apoyar ahí, profesor, para que no. Eso mismo. Vamos nuevamente. ¿Le tira, profesor? Totalmente ahí. La zona trasera. Muy bien. Ahí. Terminando ya, chiquillos, con ejercicios de respiración, como es de costumbre y obligación, para volver a la calma. Piernas ligeramente separadas, profesor. Vamos. Tomamos aire, inhalamos. Mantengo arriba. Exhalamos. Nuevamente.
Exhalamos. Inhalo. Exhalo. Excelente. Profesor. Entonces, algo que acotarle a... Me despido, pero voy a buscar una cosita que se me quedó al principio. Mientras, profe, ahí... Mientras hacemos... Claro. Lo más importante siempre, recuerde cuidarse en casa, profesor. Ocupamos materiales que están sanitizados, pero siempre es bueno tener... El alcohol gel siempre con uno. Cuídense mucho. Repita los ejercicios en casita. No se olvide compartirlo, mandárselo a la amiga, al vecino, a la pareja, al pololo, a los hijos, a quien quieran para hacer estos trabajos. Y también, si lo hacemos dos veces por semana, lo pueden también repetir hasta incluso tres. Y siempre, como les decíamos con el profe, ir repitiendo los ejercicios, no solamente una vez, sino que unas dos o tres repeticiones por lo bajo. Claro. Así claro. Que eso, por mi parte, muchas gracias, profesor. Chiquillo, lo que dice el profesor, la invitación está hecha, como siempre, para que sigan compartiendo los videos. Apoyando esta iniciativa que va con mucho cariño para todos ustedes. Próximas clases trabajaremos lo que es fuerza, equilibrio, ya un poquito de aeróbico. Así que eso, pues, que se cuiden muy mucho. Un abrazo, profesor. Profesor, que tenga muy buen día. Igual ustedes en sus casas, chiquillos. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.